Necesitamos dejar en claro que se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país. La corrupción fue la regla y el Estado de Derecho quedó rezagado. Y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa. Es el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución la regla, no la corrupción. Debe quedar claro que aquí, en la defraudación, han intervenido por lo menos 12 personas en el hecho. Empezaremos por Cristina Fernández. Su condición de Presidenta de la Nación en el momento de los hechos. Recordemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Nacional, juró, según sus creencias, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo y observar y hacer observar fielmente la Constitución. Todo esto, en el caso analizado, lo ha incumplido. Su participación en el hecho se pondera que la acusación se efectúa respecto se hace en grado de jefa de la sociedad ilícita y como autora de la defraudación. Cristina Fernández ostentaba el cargo máximo, la máxima jerarquía del Estado Nacional y empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada. Su interés personal frente al interés público, su falta total de arrepentimiento y interés ante el grave hecho de corrupción que ocurrió durante sus dos gobiernos. No encuentro ni un solo atenuante a los graves crímenes Cometidos. Como consecuencia de lo expuesto, vamos a solicitar ceda al decomiso de la suma dos centavos. Ese monto dolarizado con un dólar promedio equivale a casi mil millones de dólares. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. A continuación, voy a pasar a hacer el petitorio final. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.